Bueno, Nasa, se viene una peña de arte joven. ¿Ya hay lugar, ya hay fecha establecida? Exactamente, Freddy. Estamos felices de anunciar de que el viernes 23 de febrero, a partir de las 21:30, con entrada libre y gratuita para toda la familia, se va a hacer la primer peña de arte joven en la nueva casita de Tacurú, en 13 de mayo y Tucumán. Bien. ¿Cuáles son las propuestas artísticas que hay en la ocasión? Lo bueno de ahora es que vamos a estar con jóvenes de diferentes edades, que van a poder mostrar el arte que hacen. Va a haber teatro, va a haber música, va a haber tela, va a haber graffiti, va a haber fotografía, de todo un poco. Bien. ¿Hay cada vez más chicos, o no tan chicos, que se animan a estas expresiones artísticas, ¿no? Muy amplias, muy variadas, y hay familias que se suman, hay gente del barrio, hay aquellos que quieren descubrir, bueno, esta es una chance. Exactamente, sí, en San Carlos, por suerte, hay muchos artistas que hacen diferentes disciplinas artísticas y está bueno que haya un espacio para que ellos puedan mostrarse. Y además aclarar de que esto es para que venga toda la familia de todas las edades. Por ahí quizá ven Peña de Arte Joven y creen que está solo destinado a los jóvenes. No, los jóvenes son los que van a estar en el escenario, pero está bueno que venga toda la familia porque es apto para todo el público y es lindo compartir un momento cultural ahí. Bueno, esta es la primera. Ojalá que vengan muchas en este 2024. Esperemos que así sea. Puede empezar a habitar el espacio con toda la comunidad sancarlina. Nos pone muy feliz. Muy bien. ¿Tiene costo la entrada, recordamos? No, simplemente tienen que venir, va a haber un servicio de buffet porque si quieren comprar algo rico para comer o tomar, pero es libre y gratuita, se puede entrar su sillón, su mantita, si bien ahí va a haber mesitas y sillas, también vamos a dejar un espacio para que cada uno pueda habitarlo al lugar con su sillón, con su comodidad, así que simplemente venir el viernes 23 de febrero a partir de las 21:30. Imagino que tal vez este sea el disparador para que otras chicas o chicos digan, bueno, yo hago tal cosa, ¿puedo? Tengo un lugarcito, quiero una vidriera donde mostrarlo. Totalmente, además hay jóvenes que lo hacen en la escuela, como en la 213, o en otros talleres, o simplemente en su casa, en su intimidad, y está bueno que se animen, que se acerquen, que vean, y que si quieren sumarse para la próxima, bienvenido sea.